Bienvenidos y bienvenidas a un día más de la Semana de la Danza que organiza el área de danza de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, perteneciente a la Facultad de Humanidades y Artes. Para nosotros, como Centro de Arte y Cultura, es un placer tenerlos en esta oportunidad. El día de hoy vamos a tener el conversatorio sobre la danza académica en Honduras. Para ello, tenemos el placer de tener a tres maestras del área de danza y un estudiante que pertenecen al grupo de investigación científica del Departamento de Arte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Les presento entonces que tenemos con nosotros a tener el placer de la maestra Norma Zambrana. Ella es bachiller universitario en danza por la Universidad Nacional de Heredia, Costa Rica. Tiene una maestría en danza con énfasis en formación dancística por la Universidad Nacional de Heredia, Costa Rica, y también es licenciada Infieri en pedagogía con orientación en administración y planificación educativa por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Actualmente es docente de danza en la UNA, jefa de la Unidad de Gestión de Investigación Científica, coordinadora del Grupo de Investigación Danza Académica en Honduras y coordinadora de la Subcomisión de Diseño Curricular de la Carrera de Danza y responsable del área de danza del Departamento de Arte de la UNA. Un gusto, Norma. También, tenemos con nosotros a la maestra Clarisa Flores. Ella es licenciada en psicología, graduada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Cuenta con un máster en danza por la Universidad Nacional en Costa Rica. Es docente del Departamento de Arte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también pertenece al grupo de investigación científica del departamento y perteneciente también al grupo de investigación de danza académica en Honduras. Un gusto, Clary. También tenemos con nosotros a la maestra Carmen Flores. Ella es catedrática de danza folclórica de Honduras e iniciación a la danza en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, directora artística y coreográfica del cuadro de danza folclórica del Departamento de Arte de la UNA. Tiene un máster en historia social y cultural, licenciada en historia y licenciada en informática administrativa. También diplomada en danzas latinoamericanas en México y Perú. Es miembro también del grupo de investigación científica y del grupo de investigación de la danza académica en Honduras. Y también de la subcomisión de diseño curricular de la carrera de danza en la UNA. Un gusto, Carmen. También el día de hoy nos acompaña Alicia Vázquez. Ella es estudiante, pasante de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, integrante del grupo de danza contemporánea Una Danza e integrante también del grupo de investigación científica Danza Académica en Honduras. Ha participado en diversos talleres y festivales artísticos, tanto nacionales como extranjeros. Un gusto, Alicia. Para empezar el día de hoy, vamos a darle la palabra a la maestra Norma Zambrana, quien nos hará este breve recorrido por la historia de la danza académica en Honduras, junto con las demás compañeras, maestras y estudiantes del grupo de investigación científica. Un gusto. Buenos días. En esta ocasión vamos a estar haciendo un breve recorrido por la historia de la danza académica en Honduras, y contarles un poquito sobre cómo nosotros nos hemos organizado como grupo de investigación. Siempre creo que los que hemos pertenecido y los que pertenecemos a este grupo, hemos tenido la inquietud de dejar sistematizada lo que se ha hecho en danza acá en Honduras. Iniciamos con danza académica, pero ya estamos incluyendo también lo que es la danza folclórica y seguramente en algún momento incluiremos algunos otros tipos de danza. Pero inicialmente empezamos a trabajar con el estudio de la danza académica en Honduras para dejarla por escrito, ¿verdad? Porque sí hay mucha información y hemos comenzado por este proceso. Actualmente los integrantes, pues yo estoy como coordinadora,
Tenemos a tres docentes, a Carmen, a Sara y a Clarisa, y a estudiantes que son Alicia, Asdrúbal y Jonathan Arturo. Todos tenemos diferentes áreas o hemos estudiado en diferentes áreas, por eso es un grupo interdisciplinario. Y lo que tenemos en común es esa pasión por la danza. Y todos aportamos dentro de esas otras disciplinas que nosotros hemos manejado, entonces aportamos para este estudio. Este estudio ha sido de carácter innovador porque nunca se había hecho antes en Honduras. Y nosotros tomamos pues a partir el estudio a partir de 1903, que es donde se empieza, bueno, es 1903 cuando nace Mercedes Agusha Mambrello, una de las pioneras de la danza, y también se comienza la construcción del Teatro Nacional Manuel Bonilla. Porque hablar de danza académica en Honduras es hablar del Teatro Nacional también. Entonces, uno del objetivo general que tenemos nosotros como grupo es analizar la influencia de la danza académica en la sociedad hondureña a través de la identificación de los antecedentes históricos y psicosociales partiendo de los años 1903 hasta la actualidad. Ese es pues nuestro gran objetivo, digamos, que nosotros pretendemos. La modalidad de este grupo, por ejemplo, es que estamos inscritos a la dirección de investigación y es renovable cada 2 años. O sea, no es un grupo que se ha hecho específicamente para un tipo de investigación, sino que cada 2 años nosotros estamos renovando según la temática que estemos investigando. Entonces, los objetivos específicos que nosotros nos planteamos al empezar con el grupo son identificar los antecedentes históricos de la danza académica desde los inicios del siglo XX, analizar la influencia de la danza internacional en el desarrollo de las manifestaciones dancísticas en Honduras, danza clásica y danza contemporánea. Recopilar información biográfica, obra y aporte de los precursores y precursoras de la danza académica en Honduras. Estudiar el impacto del aprendizaje de la danza académica de los estudiantes que cursan el espacio pedagógico de iniciación a la danza. Esta ya no es cuestión de historia, sino que nosotros hemos visto, bueno, queríamos hacer un estudio de caso, porque hemos visto que en las clases, tanto de danza folclórica como de iniciación a la danza, hay un cambio psicológico, físico, y digamos puede ser de personalidad en los estudiantes, ¿verdad? Porque ya no son los mismos que los que entraron, entran de un modo y salen siendo otras personas. Entonces, uno de esos objetivos, más adelante quizás cuando estemos en presencial, tenemos que hacer este estudio de caso para ver ese impacto que tienen estas clases en los estudiantes de la universidad. Pues nosotros hemos escogido estas unidades de análisis, ¿verdad? El origen de la danza académica en Honduras, que estamos hablando desde 1903, y toda esa influencia extranjera que tuvimos nosotros. Hemos visto que a partir de esos años, de los primeros años, bueno, más adelante lo vamos a profundizar, ¿verdad? Con los hallazgos que hemos tenido, pero que sí hemos encontrado a través de los periódicos esa influencia, cómo empezó a venir y a gustar ese tipo de danza, porque a principios del siglo lo que habían eran danzas de salón. También otra unidad de análisis son los precursores y las primeras academias de danza que hubieron acá en Honduras. Todo esto nosotros lo queremos dejar por escrito, ¿verdad? Entonces hemos agarrado estas unidades y en algún momento vamos a hacer un compendio de todos estos hallazgos. Y también, ¿cómo es que se institucionalizó la danza académica en Honduras?
De esto ya estamos hablando a finales de 1950, principios de los 60. Otra de las cosas que nosotros queremos investigar o averiguar o encontrar es las características que tiene la danza académica en Honduras, ¿verdad? Que no son iguales que la de los otros países. ¿Qué relación ha tenido el desarrollo de la danza académica en Honduras con el contexto político, con la economía nacional y con la cultura en el país? Entonces vemos que esto pues no es, tenemos que profundizar y buscar e interpretar. Otra de las cosas que nosotros queremos encontrar es la caracterización de la danza académica en Honduras. Esto a través de un estudio iconográfico. Cuando uno mira las fotografías, puede hacer un análisis y deducir o interpretar a través de lo que ve cuál ha sido el contexto y cómo ha sido el desarrollo, por ejemplo, de la técnica, del vestuario, de la escenografía y de la utilería. También encontrar la diferencia entre una fotografía que es tomada en un estudio, digamos, con pose específica, que no es dentro de una presentación, y una fotografía que de una presentación. Para los fotógrafos, pues se tienen que especializar en esto, porque no es fácil tomar una fotografía cuando el bailarín se está moviendo. Entonces, nosotros hemos hecho una exposición que llamamos justamente instantes de movimiento, porque el fotógrafo pudo en ese instante captar ese movimiento. Vamos a pasar ahora. Ah, entonces nosotros hemos tenido varias fuentes, no precisamente libros, ¿verdad? Hemos encontrado también, por ejemplo, para hacer el marco teórico, que en Chile, por ejemplo, ya llevan esto adelantado. Lo que nosotros estamos haciendo en este momento en Chile ya llevan como desde principios del siglo XX trabajando en esto. Entonces, nuestras fuentes principales han sido documentales, como actas o reglamentos, informes que han hecho la Secretaría de Cultura, las de Finanzas, etc. Hemos trabajado mucho con las hemerográficas, que de ahí hemos obtenido mucha información, que estamos todavía en proceso de organización, las entrevistas, que todavía nos hace falta, pero hemos hecho algunas entrevistas para las investigaciones puntuales que hemos hecho hasta el momento. Las fotografías han sido muy, muy importantes para este trabajo de investigación y también los afiches y los programas de mano. Los programas de mano han sido muy valiosos. Creo que en algún momento pues no se le daba mucha importancia a los programas de mano porque hemos encontrado algunos que no tienen fecha, por ejemplo, o fecha específica, solamente tienen el año, pero a través de las entrevistas nosotros hemos logrado pues concatenar esta historia. Y ahora actualmente pues las fuentes bibliográficas son muy importantes que antes no lo habían. Entre más atrás nos vamos, entre los años más atrás, encontramos más fuentes en los periódicos y en las revistas, y en la actualidad encontramos más información bibliográfica. Entonces, los dejo con Carmencita. Bien, ya hablaba Norma de cómo hemos realizado este proceso de investigación y cuáles son los productos que hemos logrado hasta el momento. Primero, pues la divulgación de avances la hemos hecho en primera instancia a través de la exposición fotográfica, ya lo mencionaba la maestra Norma, esta exposición que le denominamos Instantes del Movimiento,
fue una retrospectiva de la historia de la danza en Honduras porque nos llevó a momentos mágicos de esta historia de la danza a través de la fotografía. No es fácil, ya lo explicaba la maestra Norma, visualizar la danza por esa condición efímera del movimiento. Entonces, los fotógrafos que lograron captar estas imágenes nos dieron a nosotros esa fuente para poder hacer esta exposición y recordar un poco cómo es la historia de la danza en nuestro país. Vamos a recalcar que a través de la exposición fotográfica nos dimos cuenta de cómo ha evolucionado la metodología en la enseñanza de la danza, en la presentación de la danza, en el vestuario, en el maquillaje, en la escenografía, etcétera, etcétera. Esta posibilidad que tuvimos de hacer digamos, un pequeño análisis, porque aún nos falta mucho, de cada fotografía y de ver esa evolución de los años. Ya decía Norma, cómo concatenar estas fotografías con las experiencias vividas de los bailarines o de las personas que presenciaron incluso estas presentaciones. Nos dimos cuenta también en algunos periódicos cómo se hablaba de esta presentación y que se podía ver a través de la fotografía. Entonces, en esta exposición pudimos hacer esa primera divulgación de nuestros avances de investigación. A través de la fotografía se explicó un poco cómo ha evolucionado la danza. También vamos a resaltar que en esta exposición solamente se pudieron hacer una publicación ampliada de 40 fotografías. Sin embargo, teníamos una gran cantidad y logramos hacer un video que mostraba todas las fotografías, también parte de esta historia de la danza en Honduras. Entonces, el primer producto que nosotros hicimos fue esta exposición, que no solo fue en fotografía materializada, sino también en fotografía virtual. Y luego, pues dentro de la revista científica de la universidad, hemos podido tener un artículo que habla sobre la historia de la danza en Honduras y haciendo énfasis en el aporte que ha hecho Judith Pulwell y Mercedes Agurcia Membreño en esta incursión de la danza académica en nuestro país. Ya más adelante las compañeras van a explicar un poco sobre esto. En esta revista todavía no se ha hecho la publicación, pues todos sabemos los problemas que tenemos actualmente por lo de la pandemia, pero ya está en edición la revista. Luego tenemos otro producto que ha sido fabuloso también, porque en este hemos utilizado las fuentes fotográficas y las fuentes de programas, así como de otros escritos, que es la cartilla en conmemoración del 40 aniversario del grupo Una Danza. Este grupo que ha sido representativo en nuestra universidad y que en esta cartilla se muestra ese recorrido que tiene este grupo ya 2 años de la presentación de la cartilla, y también se muestra un poco de cómo surge este grupo desde el seno de la carrera de arte con la orientación en danza. Ya más adelante la compañera Clarisa va a hablar un poco más sobre la cartilla. Bueno, en el artículo científico que se va a publicar pronto en esta revista científica, les decía que hablamos un poco de Judith Purwell y de Mercedes Agurcia Membreño. Por ahí otra persona nos decía, pero ellas no son las iniciadoras de la danza en la universidad o a nivel nacional. Tal vez no sean las primeras, las pioneras, pero en lo que nosotros hemos investigado, nos hemos dado cuenta que sí, que definitivamente en el caso especial de Mercedes Agurcia Membreño, ella es la pionera porque fue la primera en tener una escuela de danza para niños que también incursionaban en el teatro, de hecho se llamó Teatro Infantil de Honduras, y que a través de esos primeros pasos que ella dio, se comienzan a formar muchos grupos, hay incursiones en presentaciones artísticas, incluso viajes fuera del país. En este artículo se van a dar cuenta de eso, aunque muchos lo refuten, las evidencias, las fuentes, nos muestran que sí es cierto.
y no es solamente la fuente interpretada por nosotras, sino la fuente misma habla porque está escrito en los informes del Estado, porque está escrito en los programas de mano, porque está en los periódicos y también en algunas entrevistas que se han podido realizar. Siguiente. Creo que esa diapositiva, pero bueno, voy a hablar entonces. ¿Cuáles son los alcances que nosotros pretendemos hacer con esta investigación? Nuestro propósito básicamente es dar a conocer en primera instancia cuál es el valor de la danza en nuestro país. ¿Sí? Esa construcción del conocimiento que para muchos dicen, no, pero es que la danza no es importante, ¿para qué estudiar danza? ¿Para qué hablar de danza? Sin embargo, en esta investigación nos hemos dado cuenta que hay muy poco o casi nada escrito sobre la historia de la danza en Honduras. No está construido esa parte del conocimiento. Ya lo dicen los historiadores, en el caso especial del doctor Jorge Alberto Amaya, que la historia del arte en general en nuestro país está por escribirse. Y pues nuestro granito de arena a través de esta investigación será esa construcción de conocimiento. En este caso ya vimos los productos, que estamos hablando de artículos, de presentaciones, de cartillas. Más adelante puede ser incluso un libro. Sin embargo, el alcance mayoritario en esta construcción de conocimiento tiene que ver con esas relaciones que ya mencionaba Norma al principio, la política, que está muy relacionada con el arte, especialmente a principios del siglo XX, y posteriormente cómo el Estado utiliza los elementos, en este caso de la danza, para llegar a la población en general. Y cómo es utilizada el arte para el poder de convencimiento que tiene la política y el Estado mismo, especialmente en los estados de gobierno militares. Luego, otro de nuestros alcances es la sistematización del desarrollo de la danza académica en Honduras. ¿Cómo se ha logrado sistematizar? ¿Se ha sistematizado todavía o estamos en ese proceso? Eso es muy importante en el caso de nosotras, porque estamos trabajando en el proyecto de la apertura de la carrera de danza y obviamente necesitamos tener una sistematización clara de cómo se desarrolla la danza en nuestro país, especialmente la danza académica. Luego, ya les mencionaba, la construcción histórica del arte en Honduras será un granito de arena para esa construcción que todavía está en proceso y, bueno, obviamente va a ser un marco de referencia para otros estudios posteriores. Como ya decía Norma, en Chile ya nos llevan casi 100 años de diferencia, nosotros estamos en pininos todavía y esta va a ser la base para que otras personas puedan hacer sus estudios, no solo a nivel nacional, sino es un aporte regional en todo Centroamérica, en todo Mesoamérica, en toda Latinoamérica. Vamos a fortalecer, obviamente, todo el proceso de la danza académica en Honduras, ya lo mencionaba, es un aporte muy importante para la apertura de la carrera. Luego tenemos como desarrollo colectivo. La danza es biopsicosocial y sus aportes son exclusivos para el desarrollo integral de la población en general. Y todas las presentaciones de avances de investigación que nosotros hagamos van a aportar a este desarrollo de la población. Obviamente vamos a fomentar el arte y la cultura, como les decía al principio, vamos a valorizar qué significa la danza para la salud integral de la población y fomentar un aprecio generalizado del arte y la cultura que tiene que ver no solo con la formación integral de los individuos, sino también tiene que ver con ese espacio de ocio, con esa dimensión del ocio que tiene la danza, que aquel que no la pueda practicar la pueda disfrutar al momento de verla. Ahora sí, continuamos. Perdón, yo creo que ahorita Alicia ¿Entro? puede profundizar un poco más sobre Sí. mi país. Bueno, voy a profundizar sobre lo de la cartilla de los 40 años de una danza. Bueno, la cartilla representa uno de los tantos viajes, ¿verdad?, de la danza
a nivel de todo, a nivel nacional, porque también se tiene planificado en un futuro hacer una cartilla de los 40 años de danza folclórica. Entonces, digamos que este es un principio, ¿verdad?, de lo que ha sido la historia de la danza en la universidad. Si bien es cierto, hay pioneras de la danza académica en Honduras, como es Mercedes Agurcia Membreño, también se menciona aquí y se resalta que en la universidad, una de las que aportó mucho a la danza dentro de la universidad es Judith Burwell. Siempre bajo la dirección en aquel momento de don Juan Valerio y bajo la coordinación de la doctora Alma Caballero, Judith Burwell es la, digamos, la responsable del bachillerato en danza en ese momento. Entonces se le conoce una de las, como de las iniciadoras de la danza en la universidad. Aparte de eso, de que ella también aportó a que existiera un grupo representativo de danza en la universidad. Y eso es lo que se ha hecho la investigación a través de este grupo de investigación científica. También algo muy importante de resaltar, de que en esta cartilla se destacan quiénes son los precursores, quiénes han sido sus directores de una danza, y sobre todo, pues, se ha logrado encontrar diferentes fuentes, como por ejemplo las fotografías, los programas, quiénes habían sido sus bailarines en cierta época, quiénes fueron sus directores en esa época. Estoy hablando así como en cuestión general, ¿verdad? Sobre todo las vivencias de los jóvenes que han ingresado al grupo Una Danza y rescatando que tanto la optativa de iniciación a la danza como la optativa de danza folclórica han sido elementos importantes para que los jóvenes que representan al grupo en la universidad puedan pasar por este proceso, ¿verdad?, de pertenecer a un grupo que ya tiene prácticamente 42 años de existencia. Otra cosa que se destaca en esta cartilla, bueno, son todos los logros que ha tenido el grupo Una Danza, tanto nacional como internacionalmente, quienes han venido a aportar al grupo, coreógrafos, bailarines, gente que no ha sido profesional de la danza y que ha decidido pertenecer al grupo. Y también, bueno, todo este aporte que el grupo ha tenido dentro y fuera de la universidad, que siento que es que es de mucho valor, porque hablar de danza en la universidad también es hablar de la danza académica en Honduras. Entonces, prácticamente la cartilla muestra todo este recorrido y, como yo les explicaba, es uno de los tantos viajes que posiblemente se hagan para seguir recolectando información sobre la danza en nuestra universidad. Si también se han hecho entrevistas a ex bailarines, a profesionales que pasaron por el grupo, que fueron directores. Así que no se resientan si hace falta todavía información en esta cartilla, porque estamos iniciando, ¿verdad? Entonces, hay personas que han pasado mucho por el grupo Una Danza, que tal vez en la cartilla no se menciona, pero como somos pocos los que estamos trabajando en este proceso, es de mucha investigación, ¿verdad? Así que, más bien invitarlos a que nos apoyen con, si tienen información ustedes, yo estuve en Una Danza o yo colaboré con esto, sería genial para nosotros poderlo incluir y que sea más enriquecedora esta propuesta de la danza académica y también la danza en la universidad. Entonces, eso es lo que yo les puedo compartir en cuanto a lo de la cartilla. Vamos a ver ahora entonces los hallazgos. Yo invito a Alicia para que nos comparta un poco sobre el trabajo que se hizo para el ensayo, lo que se encontró de la pionera, digamos, de la danza acá en Honduras.
Bien, sobre los hallazgos que se han realizado como grupo, tenemos que se identificaron los antecedentes históricos de la danza a principios del siglo XX, encontrando distintas representaciones artísticas realizadas en eventos benéficos, actividades de Estado, espectáculos por compañías extranjeras principalmente, y especialmente en ocasiones dando diferentes espectáculos alrededor del país. También tenemos que la influencia extranjera en la danza clásica y la contemporánea en Honduras se reflejó primero en la danza, en las enseñanzas que tienen sobre la danza, de manera privada y a domicilio, expandiéndose después a lo que son ya fundaciones de algunas escuelas o academias, cuyos instructores tenían procedencia de Europa o de Norteamérica. También podemos destacar que al realizarse las fuentes fotográficas, se encontró que los momentos capturados por las cámaras fotográficas demuestran mucho más que una simple foto. Demuestran las técnicas utilizadas en aquel entonces con los movimientos dancísticos, así como las distintas escuelas o academias del país que forman parte de la historia de la danza, que entre ellas podemos mencionar lo que es la Escuela Nacional de Danza Mercedes Argüza Membreño, el ICI Ballet, Ballet Tegucigalpa, Compañía Nacional de Danza, Fundación Danza Libre, Danzabra Arte Escénico, Sedanza, Equilibrium Danza Experimental, Greca Corpus, Una Danza, estas son, y entre otras, de Tegucigalpa. Asimismo, encontramos la Casa de la Cultura de Danlí, está ubicada en lo que es San Pedro Sula, y la Escuela Danza Hermanas Mondragón, Academia de Ballet, Academia de Bellas Artes, Estudio de Ballet, y en Zihuatepeque, la Escuela de Danzarte. Cabe destacar que uno de los principales grupos, o el más mencionado se podría decir dentro de todas las investigaciones, es el grupo desarrollado dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Este sería el grupo Una Danza, cuya creación se remonta a 1979, en los indicios del Departamento de Arte y de la Carrera de Arte. Cabe destacar que cada uno de los integrantes que incorpora los diferentes periodos son estudiantes de diferentes carreras de la universidad que se dan cuenta, ya sea por medio de algún evento que asistieron o porque llevaron la optativa de danza, la clase optativa. Entonces, estas personas deciden incorporarse al grupo y por eso los miembros varían constantemente según los periodos de la universidad. Este grupo, Este grupo ha representado la evolución de la danza en Honduras, destacando por sus directores e integrantes que han realizado muchas presentaciones en distintos lugares del país y también han salido a representar internacionalmente. La investigación ha determinado que en Honduras fueron dos mujeres las principales, las pioneras para el desarrollo de la danza a nivel institucional. Así que tenemos a Mercedes Agurcia Membreño, fundadora de la escuela actual
Escuela Nacional de Danza, Mercedes Agurcia Membreño, y Judith Burwell, quien fue gestora de los orígenes de la danza en el Departamento de Arte de la Universidad. A través de las biografías de Mercedes Agurcia y Judith Burwell, se logró reconstruir su legado, especialmente por la continuidad de las enseñanzas de la danza, y porque esto viene como una cadena. Desde sus inicios de la danza aquí en Honduras, ellas han ido dejando personas que también se han encargado de adquirir ese conocimiento y poderlo poner en práctica a diferentes personas a las que tienen a cargo. Bueno, voy a continuar un poco sobre lo que estaba hablando Alicia, que nosotros encontramos, y que lo podemos también referirnos a lo que dijo Carmencita, que nosotros hemos encontrado en Judith Burwell y en Mercedes Agurcia Membreño, que son las pioneras, porque realmente ellas son las que han dejado un legado en el desarrollo de la danza académica en Honduras. Esto está todo escrito en nuestro ensayo, pero sí podemos decir, por ejemplo, que aunque Mercedes Agurcia Membreño, en algunas personas quizás no la consideren como una bailarina, pero sí ella fue una gran artista nacional, que no solamente incursionó en la danza, sino que en el teatro, en el radioteatro, y en otras actividades artísticas. Ella era pianista, ella hacía, como se dice, adaptaciones musicales, ella hacía los libretos, ella era una artista completa. Entonces ella no solamente influyó en la danza, sino que también en el arte en el país. Y para que vean tanto que ha sido su influencia, aunque hay personas que no han seguido, digamos, la línea del arte, fueron muy influenciadas con Mercedes Agurcia Membreño. Y hay personajes en la vida de nuestro país que son muy importantes, que han sido influenciadas por Mercedes Agurcia Membreño. Y todavía ella, aún después de muerta, murió en 1980, creo, después de tanto tiempo ella tiene poder de convocatoria en el sentido de que, bueno, yo fui estudiante de Mercedes Agurcia Membreño y se hizo una convocatoria para que nos reuniéramos sus exalumnas, y ustedes no tienen idea cómo ha sido eso. Se ha hecho una fundación y a través de estas actividades de sus exalumnas se le ha dado el nombre al Foyer del Teatro Nacional, se le ha dado el nombre de Mercedes Agurcia Membreño. Entonces, para que se vea cómo ha sido la influencia de Mercedes Agurcia Membreño. Y como había dicho al inicio, pues ella nació en 1903 y es a partir de ahí que nosotros estamos haciendo esta investigación. Es largo el camino porque no hemos encontrado todo, hemos encontrado algunas cosas que tenemos que organizar, pero así vamos construyendo el conocimiento de nuestra historia de la danza en el país. Entonces hemos encontrado cosas interesantes, por ejemplo, en los periódicos de inicio del siglo, en donde se hacen muchas celebraciones de eventos. Hemos leído de que para el Día de Reyes, por ejemplo, todas esas festividades navideñas, había muchas fiestas en diferentes casas, y pues yo creo que en algún momento nos reímos, porque en el mismo periódico decía, pues vaya la que usted quiera, porque hay muchas, ¿verdad? O sea, que había mucho de dónde escoger. Entonces, otra de las conclusiones también es de esto,
nos ha permitido entonces deducir de que desde ese momento nosotros como hondureños hemos tenido el interés de la danza, porque la danza es inherente al ser humano, ¿verdad? Creo que en la tesis de Carmencita encontramos de que, porque Carmencita hizo una tesis de danza folclórica, y ahí encontramos que había mucha disciplina para el hondureño el hecho de hacer danza. ¿En qué momento se perdió esa disciplina? Porque la danza nos permite tener esa disciplina, ¿verdad? Pero tenemos que seguir escudriñando y haciendo varias entrevistas para seguir fortaleciendo este periodo de tiempo. También nos dimos cuenta de que a mediados de principios del siglo XX y mediados del siglo XX también, cuando se estaban dando las guerras mundiales, hubo mucha migración extranjera de Europa. Yo entrevisté a mi mamá y ella me contaba que estos migrantes pues venían sin nada, así, sin nada más que con su conocimiento. Entonces ellos ponían en los periódicos que se daban clases de danza a nivel privado, ¿verdad? Entonces estas clases inicialmente se dieron a través de lo privado, ¿verdad? Porque esta gente necesitaba comer y pues eso era lo que podían aportar. Continuamos. Continuamos con Alicia. Es que había más conclusiones por aquí. La siguiente diapositiva. Ahí está. Vamos a ver, Alicia. Ok, también podemos concluir sobre la exposición Instantes del Movimiento Retrospectiva de la Danza Académica Honduras, que fue la exposición fotográfica que hemos estado tomando, hablando ahorita. Se destaca lo efímero y lo intangible de la danza, ya que estos fueron momentos capturados por las cámaras que ahora nos traen recuerdos y la historia de este arte en el país. Esta exposición fue una recolección más que de imágenes de momentos en la danza durante diversas trayectorias. También con los hallazgos se entabló el diálogo entre el pasado y el presente, siendo la génesis que dará pie para otras investigaciones, que ese es el objetivo del grupo, no solo quedarnos con lo que hemos realizado, sino ir buscando cada vez más los hallazgos que se han hecho dentro del país y que permitirán que la danza en Honduras tenga resonancia, además de dejar por escrito y con evidencia la importancia que ha tenido la danza para muchos hondureños que se han visto involucrados y los que han sido espectadores. Siguiente. Las escuelas y compañías de danza se incluyeron en la exposición, fue la Escuela Nacional de Danza Mercedes Agurcia Membreño, Easy Ballet, Ballet Tegucigalpa, Compañía Nacional de Danza, Fundación Danza Libre, Danzabra Arte Escénico, Sedanza, Ballet Palbova, Equilibrium Danza Experimental, Greca Corpus, Una Danza. Todas de Tegucigalpa. Cabe destacar que cada una de las imágenes fue recopilada de diferentes fuentes, ya sea de
fotos que tenían algunos miembros que fueron trasladadas para investigación, de periódicos, de programas de mano y de diferentes fuentes. También están la Casa de la Cultura de Dan Lee en San Pedro Sula, la Escuela de Danza de las Hermanas Mondragón, Academia de Bellas Artes, Ballet Estudio, y en Siguatepeque, la Escuela Danzarte. Ahora bien, la Clary. Otra de las conclusiones, se encontró entonces que la Escuela Nacional de Danza Mercedes Agurcia Membreño es la más antigua y se comenzó con el Teatro Infantil de Honduras, que lleva el nombre de su fundadora, ¿verdad? Poco después, Judith Burwell funda el Easy Ballet, más tarde llamado la Escuela Ballet Tegucigalpa, y ambas escuelas son consideradas precursoras de la danza académica en Honduras. Se encontró que la Máster Burwell también fue la impulsadora del bachillerato universitario con orientación en danza que tuvo la universidad, dando pie al nacimiento de Una Danza, que es una de las agrupaciones con más antigüedad en el país y que todavía sigue vigente. Ya ahorita sí, textualmente. Otra conclusión es que se identificaron las diferencias entre los estilos de movimiento en la época, digamos, y el vestuario, donde nosotros también podemos visualizar las fotografías, siendo el principal espacio el Teatro Nacional Manuel Bonilla, y que ahora la danza se está visualizando desde otra perspectiva, ¿verdad?, de otros espacios que son más alternativos, saliéndonos del teatro e incorporando la danza y llevando la danza pues a la comunidad de otra perspectiva. Otra conclusión es que fueron dos mujeres las que impulsaron el desarrollo del fortalecimiento de la danza en el país, como se menciona, Mercedes Agurcia Membreño y Judith Burwell. Mercedes Agurcia Membreño y Judith han dejado un legado en el país a través de todos sus discípulos o discípulas. A pesar de todas las adversidades sociales, lograron tener como profesión la danza con una remuneración económica y reconocimiento a nivel internacional. Como otra conclusión, que son muchas las personas en el país que están interesados en el arte de la danza. Y las escuelas acogen gran cantidad de niños, jóvenes, adultos que quieren aprender danza. Algunos siempre lo mantienen como entretenimiento, ¿verdad? Y otros pues todavía estamos en esa búsqueda de profesionalizar la danza, que sea valorada como tal. Bueno, entonces cerramos con la maestra Norma. Bueno, yo lo que puedo para cerrar es que este es un trabajo bastante grande en el que nos hemos metido, pero creo que todos los que estamos dentro de este grupo queremos aportar algo para el desarrollo de nuestra danza, no solamente a nivel de técnica y como hemos estado viendo durante esta semana. Es que la danza no solamente es pasito, yo digo pancito tuntún, ¿verdad? No es solamente pasito tuntún, sino toda la complejidad que se infiere, que se ve, que se trasluce a través de la danza. O sea, esto apenas estamos comenzando. Y pues esto es otro de los aportes que nosotros como área de danza tenemos para nuestro país. En esta investigación, y el otro aporte sería la creación de la carrera de danza, que nos ha costado, que nos sigue costando, pero como dijo Clarisa, pues sí nos gustaría también el aporte de las personas que se pudieran acercar para que nos den más información y nosotros podamos seguir organizando todo esto y
sistematizar la danza en nuestro país. Sistematizar, estoy hablando de que quede por escrito de una manera organizada. Porque sí sabemos que cada uno de los que ha participado en la danza tiene en sus documentos personales mucha información, ¿verdad? Y a través de esa información es que nosotros podríamos ir construyendo esto y hacer este compendio que en algún momento pueda servir también como, por decirles, texto de danza, ¿verdad? Que era un texto de danza, de la danza en nuestro país. Entonces aquí dejamos. Y si tiene alguna pregunta o comentario. Muchas gracias a las maestras, la maestra Zambrana, a la maestra Carmen Flores, a la maestra Clarisa Flores y a Alicia por este recorrido tan bonito que nos han regalado el día de hoy sobre la danza académica. Quisiera realizar algunos apuntes, por ejemplo, me parece súper interesante esa fotografía que se ve con el vestuario, ya que ustedes mencionaron que ustedes realizaron estudios iconográficos con las fotografías y me parece una metodología muy innovadora para poder estar, para realizar análisis. Y una de las cosas que me llamó la atención es, por ejemplo, esta fotografía que están practicando con técnica de danza clásica, técnica ballet, pero con vestuario de danza folclórica. Entonces, es interesante y eso es algo que yo también lo he pensado a lo largo de la historia de la danza en Honduras, es cómo también la danza folclórica ha tenido también mucha influencia dentro de esta danza académica y hay que contextualizar y también como o recontextualizar nuevamente a qué nos referimos con danza académica, porque normalmente la danza académica es la danza clásica, esta es enseñanza de danza clásica, pero también muy apegada a la danza institucional. Pero en Honduras es bien particular el hecho de que como también la danza folclórica fue institucionalizada igualmente para la enseñanza en los estudios de secundaria. Y Carmen nos puede explicar mucho mejor de cómo este proceso de Manzanares lo realiza y cómo se va dando también estas simbiosis entre la danza folclórica y la danza académica. Y yo creo que ese estudio, estas aproximidades que nos pueden dejar estas simbiosis que ha tenido en particular en el caso hondureño, sería muy interesante poder analizarlas. Bueno, sí, voy a tratar de ser breve porque ese tema me apasiona demasiado y me extiendo. Ya la maestra Norma sabe, ¿verdad? Para mí 2 horas es nada hablando de este tema. Bueno, el caso especial de Honduras tiene que ver con, primero, la popularidad, ¿verdad?, del baile. Ya lo decía la maestra Norma, vimos en los periódicos una gran cantidad de fiestas que se realizaban. De hecho, una acotación importante era que casi todas estas fiestas eran amenizadas al ritmo de la marimba y de los bailes más populares en la época de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El caso de la danza folclórica es importante porque fue utilizado por el Estado para lograr un vínculo con esta población o con el colectivo, digamos, con esa masa poblacional. Ese vínculo porque había una distancia social, ¿verdad?, entre lo que era la danza académica y la danza folclórica. Había un distanciamiento social. La danza académica siempre fue para la élite. Ya lo decíamos en una de las partes de la investigación. Se encontró que las primeras clases eran de carácter privado. ¿Sí? Era solo la gente que podía pagar. ¿Qué ocurre cuando llega Mercedes Agurcia Membreño? Y aparece ella como, para mí, una de las mujeres más importantes en la historia de la danza de Honduras. Porque ella trata de romper ese vínculo social. Y logra, de hecho lo logró, yo estoy 100% segura que lo logró por todo lo que hemos investigado y por las experiencias que nos han contado,
integrar a esta población que no podía pagarse cursos caros de ballet a tener clases a la mano, tener clases cerca, tener clases de calidad incluso, porque ya lo decía la maestra Norma, Mercedes Agurcia Membreño era todóloga, ella hacía todo. Y de hecho sus espectáculos incluían también música, ya sea costumbrista o folclórica. Y por eso vemos en esa fotografía, no es de la época de Mercedes Agurcia, es un poco después. Sin embargo, luego, no vamos a decir que Judith limitó, sino que Judith utiliza la misma técnica. Siempre ella estaba al paso de la élite, ¿verdad? Con el ballet de Tegucigalpa y con el Easy Ballet. Pero ese beneficio social hace que Judith comience a integrar también elementos folclóricos en sus presentaciones, con la ayuda, si no me equivoco, me corrige Norma, de César Guifarro, ¿verdad? Estaba con ella. Sí, precisamente esa foto es de una presentación de César Guifarro, que es como, digamos, el primer bailarín y uno de los, creo que fue el primer discípulo varón de Judith. Y que pues creo que fue también uno de los que fue rompiendo o abriendo ese camino, primero por ser varón, ¿verdad? Que no era bien visto y todavía ahora no es bien visto de la cuestión del género como parte de ballet, digamos, ballet niñas, fútbol varones. Pero él fue rompiendo eso. Y, por supuesto, él se interesó mucho por desarrollar algunos tipos de bailes con tradición hondureña, o por lo menos de nuestra región, porque, digamos, él montó una danza, la Ciguanaba, y creo que esto es de una fiesta campesina, esa presentación. Entonces, él quiso fusionar la danza folclórica con la técnica de la danza clásica. Y de hecho es permitido en la cuestión de folclore. El folclore es una de las características del folclore, es que es plástico, que se puede utilizar un elemento, un hecho folclórico para hacer reconstrucciones. Y a estas reconstrucciones les vamos a llamar costumbrismo. En el caso especial de la música, yo siempre trato de explicarlo con la música porque a veces para el público en general es más fácil. Tenemos casos muy populares. La música que está interpretando actualmente el cantante Polache es una música que se basa en hechos folclóricos, en música tradicionalista, pero que es de su propia autoría. Le cambia el ritmo un poco, le cambia la letra. Entonces ya eso no es folclórico, vamos a decirle costumbrista, esa es la gran diferencia. El folclore mantiene el anonimato, sin embargo podemos manearlo y de hecho es parte de la evolución misma del ser humano. El folclore va cambiando como va cambiando la sociedad misma. Entonces la base de esto es ver cómo el Estado mismo incluyó el elemento de la danza como parte de esa iniciativa de conformar la identidad, como parte de esa iniciativa de entrar en el sistema educativo nacional, que se logró hasta cierto punto. Luego los cambios de gobierno, la política, han hecho que la danza quede un poco afuera y sigue siendo exclusiva. El ballet, por ejemplo, ya no se enseña más que en la escuela Mercedes Agurcia Membreño, que es la que puede adoptar niñas de escasos recursos. Las demás escuelas son todas privadas y pues hay que pagar y costos muy altos para que tu niña aprenda danza académica. Y con la danza folclórica ya también está haciéndose un poco a un lado porque tenemos esa aculturación de música de otros países. Este tipo de investigaciones creo que nos va a ayudar para fortalecer esto que estábamos hablando de la apertura de la carrera de danza, porque no solo va a ser un aporte académico, sino también va a ser un aporte a la sociedad en general de nuestro país. Excelente. Tenemos también bastantes saludos, más que todo por parte del público que nos está viendo el día de hoy. Giselle Méndez nos dice felicidades a todas las expositoras, cada una de ellas está dejando una base importante para el futuro de la danza en Honduras, esperemos pronto ver el fruto de su trabajo con la activación de la carrera de danza en la UNA.
Entonces, un saludo para Giselle. Igual tenemos varios saludos por parte también de los estudiantes que nos ven. Carlos Humberto Sosa nos dice buenos días, felicitaciones. Lesbi Tábora también nos da sus bendiciones, sus buenos días, igual que Marlon Villanueva y otras personas que nos acompañan el día de hoy. Otra cosa que me parece también sumamente a analizar es lo que ustedes hablaban sobre el tema de las influencias, como por ejemplo las influencias de las bananeras, de toda esta historia nuestra del siglo XX también ha permeado dentro de la construcción artística en nuestro país. Entonces, por ejemplo, y esto lo hemos identificado de que cómo estas influencias todavía sobreviven y viven en términos de que en la danza, en el caso de la danza en Honduras, por ejemplo, sí existen en otros lugares del país que no es Tegucigalpa, escuelas muy fuertes. Por ejemplo, Danzarte en Siguatepeque, que es una escuela que la dirige Sarabuc, o sea, que es una escuela muy fuerte. Tenemos también escuelas, por ejemplo, en San Pedro Sula, que tienen una trayectoria sumamente enorme. Igualmente en que ustedes mencionaban en Danlí, es decir, que ha descentralizado de ser Tegucigalpa el punto eje de la danza. Y esto es una característica también de estas influencias que se vienen reflejando a lo largo del principio del siglo XX. No sé si quisieran aportar algo sobre eso. Daniel, yo solo quería como comentar de que, digamos, la danza también ha estado en constante evolución, ¿verdad? Y actualmente vemos jóvenes, como usted mencionaba, en San Pedro Sula hay mucho movimiento, ahorita hay muchas escuelas, de hecho hay una chica que se llama Zaira Cacho, que ella ha tenido la iniciativa de poder apoyar con esto de quiénes han sido los artistas, bailarines que se han movido en la danza y les hace entrevistas y de una u otra manera también ella ha logrado recolectar información y ahora tiene un proyecto de jóvenes bailarines. Entonces ella abarca todo, tanto Tegucigalpa, tanto San Pedro Sula, y creo que eso también es muy enriquecedor, es muy importante, es muy bonito porque nosotros necesitamos que la danza crezca, que no nos encerremos, sino que continuemos. Entonces, sí hay más movimiento. Tal vez ahorita estos chicos que se dedican a la danza, pues están en sus, digamos que su prioridad es ser intérpretes, pero eso uno lo va como encontrando, porque como uno va evolucionando, ¿verdad? Y va creciendo, va desarrollando, va teniendo otras perspectivas, tiene que ver con las metas profesionales y personales de uno. Entonces, ¿cómo encauzar a estos jóvenes que si quieren ahorita bailar y saben que va a existir una licenciatura en danza? ¿Cómo yo me encauzo si voy a hacer docentes, si voy a ser intérprete, si voy a ser gestor? Entonces son cosas que uno en el camino va descubriendo, ¿verdad? Y es bueno, yo resalto, es muy bonito encontrar muchos chicos ahorita que se están moviendo en la danza, que están bailando, que están entrenando y que saben de que va a existir una carrera de danza que tiene las puertas abiertas a todos estos jóvenes que quieran profesionalizarse. Sí, también es interesante, Clary, el tema también de que muchos también de estos jóvenes han incursionado tanto en la danza, pero también buscando también otros espacios como el performance o el video performance, que han sido también muy interesantes en el caso de Isadora, en el caso de Luna Flores y de otras bailarinas que han incursionado, Nidia, Celaya, y que han hecho estos acercamientos con estos nuevos lenguajes y que son de mucha ayuda para la construcción de una carrera que puede dar esa amplitud para todas las personas que puedan sentir que y puedan llegar a que la danza sea su profesión.
Así es. Y solo quiero como regresar al pasado que Carmen nos comentaba, ¿verdad? Cuando estábamos estudiando eso de la danza académica en Honduras, nos decía, nos comentaba Carmen, es que, digamos, en un principio, cuando existió el bachillerato en danza, los mismos jóvenes que estaban y que representaban a una danza también estaban en danza folclórica, o sea, ellos también eran todo. Pero nos comentaba Carmen, bueno, y en un momento, en 1981, se dividió y quedaron los de la danza contemporánea y empezaron los de danza folclórica. Pero en un principio era un solo grupo y eso también es bonito, ¿verdad? Sí, y eso también es interesante verlo en el término también histórico, como vos lo apuntabas, el trabajo que hizo la dirección de extensión universitaria en ese momento, cuando en un primer inicio doña Leticia de Oyuela fue la encargada de estar en la dirección de extensión universitaria y posteriormente el maestro Juan Valerio, que le dieron un impulso sumamente fuerte al tema artístico para la construcción de los grupos artísticos de la universidad, tanto en el caso de danza, en el caso de teatro, en el caso de la música, por ejemplo. Entonces, sí es importante rescatar este papel de extensión universitaria en este papel de la construcción de la danza académica también en Honduras. Nos pregunta Asdrúbal Chávez, ¿cuál es el impacto a futuro de este tipo de investigaciones en el desarrollo del arte y del desarrollo social en nuestro país? Bueno, no sé, yo voy a dar mi aporte, ¿verdad? Ah, bueno, está bien. Pero yo digo que desde el hecho de que estamos en este tipo de trabajos y de este tipo de se hace este tipo de investigación, ya se crea un impacto, ¿verdad? Un impacto social, porque siempre estamos aportando. Desde el hecho de que se está investigando, estamos teniendo una justificación grande de por qué es importante, en este caso, el arte de la danza, a nivel nacional como a nivel institucional, porque la danza tiene mucho que ver con la educación y es una transformadora. Aporta mucho, no solamente en la parte de, digamos, de concepto de danza, sino que es completamente enriquecedora en todos los aspectos. Entonces, desde ahí ya tiene un impacto social. Bueno, eso es lo que yo puedo pensar, ¿verdad? Norma. ¿Va a hablar, Carmencita? Hable usted primero. Ah, bueno. Creo que con todo lo que hace una persona tiene un impacto, de alguna u otra manera. Solamente pensemos ahorita en ese virus, que es invisible, pero que ha impactado a nivel mundial. Entonces, yo creo que este es nuestro aporte a la danza en Honduras, porque estamos en Honduras, ¿verdad? Puede ser que ni siquiera sabemos, para ponerles un ejemplo, cuál está siendo el impacto en este momento de estas charlas que nosotros estamos teniendo en esta Semana de la Danza, que la virtualidad nos ha permitido ampliar, digamos, el campo de acción, ¿verdad? Si lo hubiéramos hecho presencial, hubiéramos tenido los estudiantes de iniciación a la danza y los de folclore, ya, 50 personas. En el taller de lunes tuvimos un montón de personas, ¿verdad? Entonces yo creo que, bueno, esa inquietud, inicialmente yo me imaginaba que nosotros nos íbamos a sentar con toda la información que tenemos. Y entonces en Honduras, en 1994, hicimos esto y esto y aquello. Pero hemos estado viendo que es tanta la información que realmente lo que nosotros estamos haciendo es organizándola para poderla comprender, ¿verdad? Para que el que lea lo que nosotros estamos escribiendo, lo comprenda. Una de las preguntas que se nos ha venido así, que creo que fue con Carmencita, ¿por qué la danza folclórica pudo ingresar a las clases o a los colegios y la danza académica todavía no?
¿verdad? Entonces, eso es otro estudio, ¿verdad? Saber qué pasaba, como dice Carmencita, la parte de la identidad cultural, ¿verdad? De la identidad de nación, cómo fue utilizada la danza folclórica entonces y fue incluida dentro del estudio a nivel nacional y no la danza clásica y contemporánea. Entonces, eso es un análisis que nosotros tenemos que hacer, cómo fue la parte política y social para poder escribir nuestro punto de vista, realmente sería nuestro punto de vista. Y decimos que esto sería un punto de partida para que otras personas que tengan esta inquietud puedan seguir avanzando, inclusive dentro de la malla curricular de nuestra propuesta de la carrera de danza, está este tipo de investigación, ¿verdad? Para que los estudiantes sigan investigando y profundizando y ampliando no solamente a nivel académico, que es la danza clásica y contemporánea, sino que es la folclore y las danzas étnicas y todo lo que se ha hecho de danza en nuestro país. Entonces, apenas empezamos. Bueno, yo quiero aportar solo un poquito, hablando de cuál va a ser el impacto. Pues ya Norma lo explicaba, el impacto es en cada acción. Esta semana ha sido impactante para muchos estudiantes que de hecho no tenían ni siquiera idea de que iban a estar recibiendo los talleres, de estar en estas conferencias, pero lo hicieron porque se están dando horas MOAE. Pero la mayoría de estos chicos que están ahora recibiendo estos cursos o estos talleres se han dado cuenta de que realmente la danza les ha impactado. Al final de cada taller hemos podido conversar con algunos chicos y ellos muestran en sus expresiones cómo se han sentido después de hacer una clase de danza. Eso es impactante para ellos. Ellos nunca se imaginaron el beneficio real de la danza. Incluso mis propios estudiantes, bueno, ahora en la virtualidad, yo les explico, la danza tiene estos y estos beneficios, pero no es lo mismo decirlo que sentirlo. Entonces creo que el impacto a nosotros como intérpretes en primera instancia, como intérpretes, el impacto es en ese sentimiento, en ese sentir, en esa relación del movimiento con nuestro cuerpo. Ese sería uno. El impacto luego ya del proceso de investigación tiene que ver con de, en y para las artes, que es algo que hemos discutido mucho dentro del grupo. Hablar primero de las artes, que es lo que estamos haciendo nosotros, empezando a construir la historia de la danza en Honduras, que es la base, como ya decía la maestra Norma y Clarisa, este es el principio, ¿sí? Es el inicio de ese semillero. Luego vamos a hablar para las artes, cuáles van a ser los beneficios que va a tener, cuál va a ser el impacto de nuestra investigación realmente, ¿sí? Vamos a poder incursionar con otras ciencias, como ya lo vimos ayer, el caso del fisiatra que estuvo con nosotros, la neurociencia para bailarines, a mí me impactó demasiado, y esto que ya he estudiado un montón de cosas, y ver esa relación de él como científico, y luego saber que también es bailarín y ver cómo le apasionaba explicar cómo él sentía cada neurona de su cuerpo al movimiento, a mí me fascinó, porque yo no soy científica, en el caso de hablar de cientificidad dura, ¿verdad? Como se conoce, que es la ciencia, la famosa ciencia dura. Entonces también va en ese sentido de que ahorita es el principio, pero más adelante, qué sé yo, si podemos hacer un estudio con la Facultad de Ciencias Médicas, con la Facultad de Derecho, porque vamos a hablar también más adelante en una etapa de este proceso de investigación de cómo afectan las leyes de nuestro país a los artistas hondureños, en este caso especial a los bailarines, que no tenemos ese derecho de que la coreografía es nuestra, como existe en otros países, ¿verdad? Los derechos de autor aquí ni siquiera para la música se aplican. Entonces, muchas cosas de esas. Ese proceso de investigación de en y para las artes tiene que ver con todo lo que se relaciona a nuestra sociedad. Entonces, el impacto, primero, en esta instancia, es la reconstrucción de la historia. Posteriormente va a ser, a través de esa reconstrucción, la valoración que tiene este arte a nivel nacional y a nivel regional,
porque estamos hablando de estos dos grupos que han sido representativos, que hemos ganado premios, ambos grupos a nivel internacional, pero nadie se da cuenta. Nosotros traemos trofeos de primer lugar a nivel mundial y nadie se entera a nivel nacional. Se enteran unos cuantos, nuestros amigos, los que nos siguen en Facebook, la misma universidad, a veces ni se enteran las autoridades, pero todo el mundo se entera que viene la selección de perder la final, ¿sí? De la selección de fútbol que perdió la final y nosotros ganamos a nivel mundial, de hecho, y nadie se entera, ¿sí? Los dos grupos dejan en alto el nombre de nuestra universidad, de nuestro país, y nadie se entera, ni siquiera las mismas autoridades. Entonces, ese impacto va en todo ese sentido, de ver más allá de lo que estamos haciendo ahorita, sino de los beneficios, no solo de las investigaciones, sino de la danza como elemento de salud integral de la población. Bueno, me comenta Daniel que se le fue el internet, entonces por eso él no está aquí, pero yo creo que ya vamos a ir cerrando. No sé si quieren concluir con algo, algún comentario. Bueno, solamente muchas gracias a los que estuvieron con nosotros. De hecho, todavía tenemos gente conectada. Muchísimas gracias por estar compartiendo nuestra locura, ¿verdad? De la danza, del sentir de la danza, de los beneficios de la danza. Muchísimas gracias, de mi parte solamente. Bueno, muchas gracias también por habernos escuchado y por las compañeras también, los integrantes del grupo, que aquí no estamos todos los integrantes del grupo, pero sí los que no están han aportado para los hallazgos que hemos tenido en este grupo. Así que agradecerles a todos y pues esperamos sus comentarios, ya sea por el Facebook o por los medios de comunicación que tenemos, para que si hay algo que nos pueda aportar para esta investigación, sería bienvenido. Muchísimas gracias. Ahí está Daniel de vuelta. Ya estamos despidiéndonos. Ay, pido disculpas, tuve un inconveniente con mi internet, sí. Se me fue. Es parte de todo esto. Sí. Bueno, agradecerles. Para nosotros como Centro de Arte y Cultura es un placer tener con ustedes a toda el área de danza en este proyecto de la Semana de la Danza, que tener a ustedes compartiendo estas experiencias con todo el público que nos ven. Y como la gente comenta en los espacios de Facebook, esto es una buena investigación para el desarrollo de las artes en Honduras. Entonces, queremos agradecerles a cada uno de ustedes el esfuerzo que realizan para mantener la danza viva y más en estos contextos de pandemia, que es sumamente difícil en esta virtualidad de poder realizar talleres, que lo bonito y lo rico de la danza es su presencialidad, el vivirlo, el sentir con el cuerpo, pero en estas circunstancias, pues hay que buscar otras maneras. Estas maneras ustedes lo están realizando y por eso mi más sentidas felicitaciones para ustedes. Sí. No, muchas gracias a usted, Daniel. Y solo para recordarles, hoy tenemos el taller de danza folclórica a la 1. Nos los facilita la maestra Carmen, aquí presente. Entonces, e invitarlos, mañana tenemos el conversatorio sobre música y movimiento, siempre pensando, ¿verdad?, en nuestra licenciatura en danza, porque todos estos contenidos que se han pensado es por lo mismo, para que ustedes tengan una idea de lo que se estudia y cómo se profesionaliza la danza también. Tenemos una rítmica a la 1. Y tenemos un taller de afrocontemporáneo a las 3 de la tarde. Y el viernes vamos a cerrar con nuestra compañera, la maestra Giselle Méndez, que ella es de las ciencias del deporte y pues nos va a compartir también cómo es el entrenamiento de un bailarín.
Y en la tarde cerramos con el danza contemporánea, un taller de danza contemporánea con una ex compañera mía, Laura Moreno, de México. Así que invitarlos a todos a que puedan participar. Estar temprano porque solo son 100, solo son 100 personas en Zoom. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Y entonces será hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.